La edad de hielo ha iniciado. Con esta edad llegan grandes desastres naturales, como la mega explosión del volcán Toba. Los dioses Anunnaki aprovechan estas coyunturas para diezmar a la raza humana. Durante el duro clima, los dioses dejan que el género humano y toda criatura que razona muera de hambre. Pero el dios Enki, el creador, interviene y salva a parte de su humanidad de las garras de la muerte. Pero Enlil, el rey de los dioses y de los hombres, intolerable con los actos de Ea y supremamente enfadado al ver sus órdenes burladas, decide el destructor diluvio con el cual pretende borrar de la faz a toda criatura viviente. Atrahasis ha presionado a Enki, el rey del mar, para que salve a la humanidad. Este, desobedeciendo las órdenes de Enlil, libera sus cadenas de peces y alimenta a los hombres. De este modo, la especie humana se salva y nuevamente vuelven a prosperar. Pero el rey de esta parte del universo, el poderoso descendiente de Ansar, molesto con Ea y con la sobrevivencia de los mortales, llama a asamblea. Esta se realiza al parecer en la antigua ciudad sumeria de Shurupak. Una parte de este asunto se narra en un poema de origen ninivita, conocido como la epopeya de Gilgamesh. Esta versión del poema fue compuesta hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Un fragmento de este relato nos menciona lo siguiente. Sin duda, conoces la ciudad de Shurupak, situada al borde del Éufrates, vieja ciudad muy visitada por los dioses. Fue aquí donde planearon los más grandes dioses provocar el diluvio. Los instigadores fueron Anu, su padre, Enlil, el audaz, el soberano de todos ellos, y su prefecto, Ninurta, Enugi, su contramaestre. Luego el poema de Atrahasis, o del muy sabio, el cual fue compuesto alrededor del año 1646 a.C., nos complementa con lo siguiente. Lleno de cólera contra los Igigu, todos nosotros, dijo los grandes Anunnaku, aceptamos unánimemente un compromiso. Anu y Adad vigilarían las regiones de arriba y yo vigilaría la tierra aquí abajo. Después, Enki intervino para liberar a los hombres soltando sus cadenas. Después, interviniste tú para liberar a los hombres soltando sus cadenas y permitiéndoles una rica producción. Enlil abrió entonces la boca, toma la palabra y se dirige a la asamblea de los dioses al completo. Venid todos a prestar juramento con respecto al diluvio. En primer lugar se hizo jurar a Anu, después juró Enlil y con él sus hijos. El relato nos menciona cómo hace unos 13.000 años los más importantes dioses Anuna se reúnen en asamblea en la antigua ciudad sumeria de Shurupak, la cual se ubicó en antaño al sur de la actual República de Irak, en Oriente Medio. Allí Enlil comienza a reñirle a los demás dioses, en especial a Enki, ya que este había salvado a la humanidad en reiteradas ocasiones. Enlil reúne la asamblea no solo para reclamarle a los dioses por sus órdenes burladas. Enlil, en su mente, trama un mal contra la humanidad, y ese mal lo revela a los grandes dioses en la asamblea divina. Los instigadores de ese mal, llamado diluvio, son Anu, el padre de los dioses, Enlil, el rey de los dioses, Ninurta, el valiente hijo de Enlil, y Enugi, el capataz y aliado del clan de Enlil. Enki, el cual está presente en la asamblea como uno de los dioses más importantes, se niega rotundamente a la aniquilación del género humano. La protesta de Ea la podemos encontrar en el mismo manuscrito de el poema de Atrahasis. El fragmento sería el siguiente. De este modo yo os liberé de vuestra pesada carga, imponiendo vuestra labor a los hombres, y ahora reunidos ordenáis su eliminación. Llegaréis a decidir su vuelta a la nada,
Enki, el príncipe, se dirige otra vez a los dioses, sus hermanos. ¿Por qué me queréis ligar con un juramento? ¿Acaso puedo yo alzar la mano contra mis criaturas? ¿Y ese diluvio del que habláis, qué es? Yo lo ignoro. ¿Soy yo quien lo tiene que producir? No, esa es tarea de Enlil, que sea él quien tome las decisiones y dé las órdenes. Los dioses mayores se encuentran en asamblea divina. Allí Enlil, el rey de los dioses y de los hombres, revela su plan del diluvio exterminador. Hace prestar juramento a los dioses para que no revelen la catástrofe que se avecina a los seres humanos. Enki rechaza tajantemente la idea y la decisión de Enlil de exterminar a los hombres. Incluso le recuerda el beneficio de la existencia humana y se rehúsa a ser él quien cause el diluvio. Los dioses organizan una asamblea o reunión donde fijan causar el diluvio universal. Pero esta reunión no solo es mencionada por los mitos mesopotámicos, esta asamblea divina también es mencionada en la antigua literatura clásica. Los griegos y romanos también dejaron evidencia de la misma asamblea, en que se decidió el diluvio. Una obra latina llamada Metamorfosis, compuesta por Ovidio en el año 8 después de Cristo, nos menciona lo siguiente. Concibe una ira inmensa en su corazón y digna de Júpiter y convoca una asamblea. Nada retrasó a los convocados. Así pues, cuando los dioses se sentaron en la marmórea sala, Júpiter en un lugar más elevado y apoyándose en su cetro de marfil, agitó 3 o 4 veces la terrible cabellera de su cabeza, con la que movió la tierra, el mar y las estrellas. Después dio rienda suelta a su boca indignada de esta forma. Ahora debo destruir la raza de los mortales por donde Nereo resuena alrededor de todo el mundo. Lo juro por los ríos, pero al cuerpo incurable hay que extirparlo con la espada para no contagiar a la parte sana, por donde se extiende la tierra. Reina la fiera Erinis. Se diría que hay una conjura para el crimen, que todos paguen rápidamente el castigo que merecen. Esa es mi sentencia. Unos aprueban a voces las palabras de Júpiter, añadiendo estímulos a su cólera. Otros le apoyan con su asentimiento. Sin embargo, todos sienten dolor por la pérdida del género humano y le preguntan, ¿qué aspecto tendrá la tierra sin hombres? ¿Quién llevará incienso a los altares? El rey de los dioses le prohíbe sentir miedo, prometiéndoles una raza diferente de la anterior, con un origen extraordinario. Este relato de origen romano nos menciona como el poderoso Júpiter, soberano de dioses y hombres, al cual los mesopotámicos llamaban Enlil, reúne a los demás dioses olímpicos en su morada celeste. Estos acceden a la asamblea divina por el camino que conduce a la Vía Láctea. Allí, el poderoso Júpiter, indignado y lleno de ira contra los pecadores hombres, decide comunicarle a los demás su decisión de destruir al género humano. Algunos dioses, posiblemente cercanos al clan de Júpiter Enlil, aprobaron a voces la decisión del rey. Otros lo apoyaron, quizás para no contradecir al soberano. Pero todos sienten dolor por la pérdida de sus servidores los hombres. La antigua tradición grecorromana nos menciona sobre la asamblea de los dioses, donde finalmente se decidió el diluvio universal. Esta decisión también se menciona en la Biblia, pero en esta ocasión el dios Yahvé es el que, de manera individual, toma la decisión de ocasionar el diluvio. Esta parte del texto la podemos encontrar en la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 6, versos 5 al 7, este fragmento nos menciona lo siguiente. Viendo Yahvé que era mucha la malicia del hombre en la tierra y que toda la traza de los pensamientos de su corazón no era de continuo sino al mal, Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se apenó cordialmente. Dijo pues Yahvé, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que creé, desde los hombres a las bestias, los reptiles y las aves del cielo inclusive.
pues estoy arrepentido de haberlos hecho. He aquí que yo voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser corpóreo en el que aliente un soplo de vida bajo los cielos. La antigua tradición propiamente griega también nos da un atisbo de la asamblea divina convocada por Enlil para provocar el diluvio. Los griegos llamaban a Enlil con el nombre de Zeus. El fragmento es mencionado en una obra conocida como Timeo y Critias, la cual fue compuesta en torno al 360 a.C. por el filósofo griego llamado Platón. El texto nos menciona cómo el imperio de la Atlántida se enfrenta en guerra contra el imperio de los antiguos atenienses, el llamado Ática. Esta guerra desencadena una violencia desbordada que marca la pérdida de los valores y la divinidad. El fragmento de la reunión sería el siguiente. El dios de dioses, Zeus, que gobierna con leyes, al poder ver todas estas cosas, comprendía que un linaje justo se comportaba de manera miserable y deseando imponerles una pena para que se volviesen más modestos y prudentes, reunió a todos los dioses en la residencia más noble de ellos, la que está en el centro de todo el universo y contempla todo lo que tiene generación y, después de reunirlos, le dijo: los dioses, por orden de Enlil, el rey de los Anuna y de los hombres, se han reunido en asamblea divina. Enlil, envuelto en cólera, decide provocar un diluvio que exterminará a gran parte de la población humana. Este diluvio se realizará aún con la oposición acérrima de Enki.